Una. Hola otra vez, teacher. Hola, hola. Otra vez. Miss este. Hola otra vez, Miss. Hola, Luis Emilio. ¿Cómo está de alto, Luis Emilio? La Miss, me cacharon de esta vez. Estaba. Sí, Miss. Mami. También. Vamos a trabajar en productividad y desarrollo. Recuerden que en productividad y desarrollo hemos estado hablando acerca de los emprendedores, la diferencia entre un empleado y un empresario, ¿verdad? Y vimos algunas ventajas de ser empleado y ventajas también de ser empresario o ser el dueño, ¿verdad? De alguna empresa o de prestar algún servicio, ¿verdad? En alguna fábrica. Entonces, ustedes tenían que escoger fábrica, colocarle nombre, decir qué producto les gustaría ofrecer, cuántos empleados tener. Entonces, todo eso es lo que tienen que compartir el día de hoy. De las empresas, generalmente lo más importante es, lo primero, tener la idea de qué producto nos gustaría ofrecer y la manera en que lo vamos a ofrecer. Entonces, para ver eso, quiero que vean ustedes este video. Yo creo que es un video de un programa que ustedes ya han visto, que todos lo conocemos, seguramente lo han visto, y es ¿Vos los compromisos o no me gusta? No le gusta. Un correo, ¿qué recibiste? ¡Qué raro! No recuerdo haberme suscrito al reporte de la buena vida. Mira estas relucientes ilustraciones de un alto nivel de vida. ¡Dame eso! ¡Robando mi correo, eh! ¡Tienes! Siguen todo ese dinero las personas que salen en revistas. Son empresarios, venden cosas a la gente. ¡Eso es, Patricio! ¡Tenemos que convertirnos en empresarios! ¡Rápido, Patricio! Sin pensar, si pudieras tener cualquier cosa en el mundo ahora mismo, vínculo algo por lo que pagarías. ¡Una barra de chocolate! ¡Es una gran idea, Pat! ¡Buen día, señor! ¿Le interesaría comprar un poco de chocolate? ¿Chocolate? ¿Dijo usted chocolate? ¡Sí, señor! ¡Con o sin nueces! ¿Chocolate? ¡Chocolate! 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 Patricio, ese primer sujeto no cuenta. Este es nuestro verdadero primer paso. Ya había visto esa pista y estoy viendo cómo se desintegra. ¡Cancillo! Ningún vendedor de golosinas que se respete saldría a la calle sin una de estas. Pero estoy perdiendo mi tiempo. No las necesitan. ¡Las necesitamos! ¡Las necesitamos! ¡Adiós, chicos! ¡Buena suerte! ¡Tonto! ¡Intentemos al lado! ¿Sí? Usted no fue el mismo que nos vendió esas bolsas para barras de chocolate. No lo recuerdo. Pero me parece que tienen muchas bolsas de excelente calidad. Y además de ser muy guapos, son demasiado listos para salir sin una de mis auténticas bolsas para llevar bolsas. Llevaremos 20. No entiendo por qué nos va tan mal. ¡Solas lo hacen! ¡Mira eso! Coma bocadillos de percebe, son deliciosos. ¡Te aseguro que no son deliciosos! Quizás si no adornaran la realidad, no venderían tantas. ¡Eso es, Patricio! ¡Tenemos que adornar la realidad! ¡Chocolate! ¡Hola, linda jovencita! Estamos vendiendo chocolate. ¿Su madre está en casa? ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas tanto? Tú no puedes esperar a que me muera, ¿verdad? ¡Están vendiendo chocolate! ¿Venden chocolate? ¡Sí!
chocolate. Recuerdo cuando compraron el chocolate. Siempre lo detesté. Oh, pero este chocolate no es para... Se lo frota en la piel y así vivirá eternamente. ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Dicen que viviré eternamente? ¡Compraré uno! ¡Vamos, Mary! ¡Gran holgazana! ¡Cómo los odio! Ese sujeto nos tendrá tanta lástima que querrá comprarnos todo el chocolate. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Hola, señor. ¿Quiere comprar una barra de chocolate? Necesitamos una operación. ¿De veras? ¿Qué pequeño es este mundo? ¿Qué pasa con ustedes? Tenemos traumatismo cerebral y hemorragia perpetua. Señor, qué suerte tienen algunos. Yo nací con huesos de vidrio y piel de papel. Cada mañana me fracturo las piernas y cada tarde me rompo los brazos. Por las noches me quedo despierto sufriendo hasta que mis paros cardíacos me hacen dormir. ¡Oh, no! ¡Rápido, Patricio! ¡Ayudémoslo! Despacio, bájalo con cuidado. Pobre hombre. Si hay algo, lo que sea que podamos hacer para ayudarlo. Sí, hay una cosa. Mensualmente gasto muchísimo dinero en médicos, pero por suerte puedo mantenerme vendiendo barras de chocolate. ¡Qué buenos chicos! Me hacen sentir bien engañar a un par de grandísimos idiotas como esos dos. Admitámoslo, somos un fracaso. ¡Puedo vivir con eso! ¡He estado tratando de encontrarlos todo el día! ¡Ahora que los tengo aquí donde quería tenerlos, quisiera comprar todo su chocolate! Buenas noches, señor. Mesa para uno, por favor. Lo siento, pero todo el restaurante ha sido alquilado para una fiesta privada. ¿Quién puede alquilar todo el restaurante? Un par de ricos empresarios y sus novias. Díganme, chicas, ¿cuánto tiempo hace que se conocen? ¿Qué? Este es el episodio. Bueno, entonces estábamos viendo eso de Pandora. Cuando buscamos un par de ricos en Pandora. Entonces, fíjense que la idea de que ustedes vean ahorita, por ejemplo, este programa acerca de Bob Esponja cuando él quiere ser empresario, es que lo primero es pensar en una marimba. Algo que se pueda vender, que la gente quiera mucho y presentarlo de la mejor manera. La mejor estrategia para que el producto llegue hasta las personas a las que nosotros se los queremos ofrecer. Entonces, también tiene mucho que ver cómo se presentan los productos y cómo los vamos a dar. Entonces, y de la misma manera, ¿verdad? Toda empresa, cuando se inicia, tiene un proceso y cuesta a que llegue a triunfar. Entonces, para eso se requiere de mucho trabajo, algunos fracasos y volver a iniciar de nuevo. Entonces, ustedes tenían el día de hoy que presentarme una empresa en la que a ustedes les gustaría tener, qué producto, cuántos empleados quisieran tener y todas las especificaciones que se necesitan. Bueno, entonces vamos a empezar, así como lo tengo yo en mi pantalla. Vamos a ver Carlos y luego Ana Lucía. Va. Mi empresa, acá está el logo que se llama... Miss. Mi empresa se llama Gameplay y acá está su logo. Muy bien, Carlos. Mi empresa será de la producción de videojuegos para niños y adultos y la empresa tendrá 30 personas a cargo de la producción de videojuegos. Será una empresa nacional. El servicio social que prestaré será para los niños pobres y los huérfanos, haciendo cada año una visita con todos los empleados, llevándole comida, ropa y un rato de alegría. Mi empresa contratará hombres y mujeres, no importa si son
ladinos o indígenas. Muy bien, gracias, Carlos. Muy bueno. Carlos, muy buena productos acerca de los videojuegos. A ver, Ana Lucía y luego Ether. Mi empresa se llama Yo Reciclo y este es el logo. Y es una empresa ambientalista, ya que prestamos un servicio que es compramos objetos reciclables y los convertimos en bellos decorativos de casa. Macetas, portalápices, espejos o en caso de la prensa la convertimos otra vez en papel. Y gracias a nuestros 150 empleados, nuestra empresa cada vez es mejor internacionalmente. Le damos un servicio a los asilos y a orfanatos, ya que les regalamos papel y otros decorativos para mejorar sus ambientes. Y saludos, gracias. Muy bien, gracias. Muy buena idea, Ana Lucía. Me felicito. Excelente trabajo. A ver, Ethel y luego Carla. Mi empresa es una empresa de ropa y cosas para el cuidado de la piel. Es una empresa online y es internacional. Cuenta con empleados que, o sea, siempre va a estar una opción para cada quien que quiera participar en ser empleado. Entonces, como es online y internacional, puede ser hasta donde yo quiera. Entonces, y también cuenta con una aliación para los envíos y brindaría un 10% de la economía y la ayuda para el país, para la parte del país donde más lo necesita. Y ese es el logo mío. Muy bien, excelente, Ethel. Muy bien, buena idea también. Carla y luego Daniela. Bueno, mis, yo tuviera una empresa para ayudar a todos los animales de la calle, mis, o sea, y a los animales que me lleve, y así pudiera ayudar a los perritos que están en la calle, a los gatitos y todos los animalitos, mis. Y pues los que se quieran, por ejemplo, yo puedo tener y allá van a buscar trabajo, pues los acepto y ya, mis, aunque sean buenos con los animales, es todo. Hizo su logo, Carla. Sí, Miss, hice esto, Miss, pero ahí están los perritos y los gatitos, Miss. Bueno, está bien. Muy bien, Carla. Daniela y luego José. Bueno, Miss, ¿cómo se llama? Es para, son alimentos para personas enfermas que no es medicina, Miss. Eso es como, por ejemplo, si una persona es diabética le puedo dar una mezcla de frutas que no tenga azúcar y así como un licuado para que las personas diabéticas no se enfermen. Como por ejemplo, esta ahorita le voy a traer. Y esto lo toma mi mamá que se llama avenaza, como esto. Es para que no te dé dolor de estómago, mis problemas digestivos, mis, para que no le den problemas digestivos. Y aquí está mi logo. Es un pescado con una medicina. Ah, pero eso, mis, ahí está. Solo. Pero todavía, mis, no lo he terminado. Yo le voy a enseñar después. Muy bien. Buena idea. Dos trabajadores voy a tener. Pero unos 100 para poder hacer las cosas. Ya sería, bueno, sería internacional para aquí Guatemala y después exportarlos. Exportar los productos. Bueno, así es nacional. Creo que es nacional y así exportar los productos para otras personas. Cerramos. Muy bien, excelente idea, Daniela. Siendo Guatemala un productor agrícola, se puede conseguir fácilmente todo este tipo de productos naturales. Muy bien, entonces José y luego Sebastián. Mira, a mí se me olvidó hacerlo, pero lo voy a hacer.
Mira, a mí se me olvidó hacerlo. ¿Me manda video? Dime. Va. Vamos a ver, Sebastián. Y luego, Luis Emilio. Yo quería hacer una empresa de electrodomésticos. Vamos a vender todo tipo. Ese sería el producto. Y en el servicio sería tener un trabajador siempre a la mano. Y al principio tener encargados que puedan contratar a gente, hombre o mujer. Y si sería internacional o nacional, si pudiera que fuera internacional. Y tener encargados en todos los países que puedan contratar a más gente y estar muy informado. Muy bien. Y su logo. Muy bien, Sebastián. Excelente. Veamos ahora Luis Emilio. Y después Fernando José. Miss, a mí se me olvidó hacer, pero el logo, Miss. Mi empresa va a ser una como online donde pueda comprar accesorios para computadoras, entre otras cosas, Miss, y una parte del dinero va a ser donada como veterinarias con gatos re mal, así que ya estén a punto de morirse. O lugares con pobreza, Miss. Para eso va a ser el dinero. Una parte del dinero y solo. Muy bien, Luis Emilio. Entonces, ahí estamos. Y Fernando José. ¿Cómo se llama? Perdón, Fernando, solo antes de darle tiempo. Luis Emilio, ¿cómo se llama su empresa? Emilio, ¿qué nombre le puso a su empresa? A ver, Fernando José, entonces, háblenos de su empresa. Yo le vengo a hablar sobre mi empresa, se llama Chocolate La Agüe, es el chocolate artesanal misqueño, y yo me enfoqué en esto porque mi abuela me contaba que doraba el cacao, lo muelen en el molino, hacen en petate las ruedas del chocolate y mi empresa va a tener 5 empleados. Mi empresa va a ser nacional y mi punto es dar a conocer la forma artesanal del chocolate. El servicio social es contratar personas sin experiencia porque el chocolate artesanal se puede aprender a hacer fácilmente. El chocolate se toma en el batidor, que su función es mantener caliente la bebida, y este es mi logotipo. Muy bien. Ay, qué bonito. Un batidor, mi Fernando. Muy buen producto, sobre todo que es el producto 100% nacional. Excelente. Vamos a ver. Ricose. Jordan se salió, me escribió que se había salido porque se estaban arreglando unos cables ahí en la calle y ya se le fue el internet. Qué bueno que ya. A ver, Rodrigo, háblenos de su empresa, Rodrigo. Ok. Mi empresa, lo que se llama Una Mejor Vida. No se trata de, en sí, de una, de, por ejemplo, de cuidar perritos, pero sí se va a tratar de ayudarlos, porque mi empresa se va a dedicar a la exportación de diferentes productos, como refuis para una mejor vida, como dice mi logo, para ayudar que sean tecnológicos, que se pueda ver el interior, que sea más fácil sacar las bebidas, que no se puedan caer, como algunas cosas que pasan en mi casa, que se caen las cosas y después terminan regando todo. Muy bien.
áreas específicas para diferentes, diferentes productos. Y al comprarlo con envío se le llevará con productos de la tienda. Cada semana, cada sábado se puede decir, en 4, 5, 6 lanchas amarradas a redes recicladas, pasaremos por el mar, después siguiendo una playa, para recoger cada residuo en plástico que en el área que hemos pasado para que no haya tanta contaminación. Agarraremos esa basura, la reciclaremos en diferentes partes para mandar a diferentes otras compañías que sí usan el plástico reciclado para sus productos. Y sería mundialmente, porque con el dinero se daría donaciones a diferentes empresas junto a pequeñas empresas, a orfanatos, a veterinarias. Y en diferentes lugares había aparecido mi empresa, no solo en un lugar, en diferentes, para así expandir el producto mundialmente. Muy bien. Y nuestros trabajadores, solo se necesita tener buena experiencia con la tecnología o programación. Nuestro personal sería de 2.500 personas a 5.000. Y tendríamos que tener unas fábricas para recoger el metal, hacerlo más tecnológico, como se dice ahora, o más moderno. Pero no solo Refi va a hacer nuestros productos, no, sino que va a ser cada un año se va a regalar una casa llena de nuestros productos, equipada ya para vivir. Muy bien, Rodrigo. Está pensando en grande, excelente. Muy bien. Y va a tener muchos empleados. Creo que su empresa es la que más empleados va a tener. Muy bien. Muy buena idea y sobre todo que ayude al planeta. Entonces, mis amores, ¿quién falta? Vincent, le iba a enseñar mi logo, ¿verdad? ¿Aquí está? Sí. Las cositas que están acá son como lo que le enseñé, que son botellas donde viene el producto. Y un pescado, que siempre va a ser mi logo. Muy bien, excelente, Dani. Muy buena presentación. Entonces, ¿será el mío, Miss? Vamos a ver. Muy bien, Carla. Muy bien. Entonces, todas las empresas que ustedes han mencionado, muy bien. Ay, no se mira, Rodrigo. Todas son muy buenas ideas y en algún momento pues pueden ser también aplicables, ¿verdad? Y pues es una idea que ustedes pueden seguir manteniendo a través de los años y pensando en qué especializar ustedes en sus estudios, hacia dónde se van a ir a enfocar, mantener esas ideas. Recuerden que una característica de una persona emprendedora es escribir las ideas, escribir qué ideas se tienen, mantenerlas, muy bien, Rodrigo, mantenerlas y seguir escribiendo qué gustaría hacer. Es una meta. Entonces, en algún momento de aquí a unos
15 años, que puede ser que se sientan muy largos, pero de aquí a unos 10, 15 años, ya algunos de ustedes tengan esta fábrica, y si no esta, o pueda ser otra que ustedes vayan pensando ir mejorando o cambiando los productos de los que han pensado ahora en este momento, pero todas son muy buenas ideas y todas son alcanzables. Es cuestión de que ustedes se lo puedan proponer y en algún momento lo puedan alcanzar. Entonces, ninguna empresa de las famosas que existe actualmente empezó de la noche a la mañana. Todas empezaron de cero, empezaron con una idea y a través de los años lograron alcanzar el éxito que tienen ahora. Entonces, eso es lo que tenemos para esta unidad. Que ustedes no pierdan esa idea de tener una empresa a futuro y enfoquen sus ideas y su trabajo hacia esa meta. Bueno, entonces creo que ya todos pasaron, ¿verdad, mis amores? Todos. Miss, ¿y sí. No importaría la raza? ¿Cómo? ¿Con quién me habló? Con Rodrigo López. Ah, Rodrigo. Con los trabajadores, Miss. No importaría la raza, aunque no hay. O piel, o como se le diga. Uh-huh. Bueno. Muy bien. Entonces vamos a... Esto es lo que teníamos para el día de hoy. Tania, me envía su video, por favor. A mi correo. Bueno, me envía la plataforma. Sí, te toca... Creo que... ¿Física? Física, les toca. Entonces, con eso terminamos nuestro trabajo de productividad y desarrollo. Cerramos zonas. Los que tengan pendiente algo, ya saben, me lo envían por la plataforma o a través de mi correo. Entonces, eso es todo por hoy. Que pasen buen fin de semana. Y nos vemos el lunes. Miss, miren que es hay física. Lunes. Adiós, Miss. Adiós. Revisen su cronograma de esta unidad. Te quiero de... mucho, Miss. También. Adiós, Miss. La quiero, Miss. Adiós. Adiós, Miss. Mis corazones. Adiós, Miss. Adiós.